Yeah. Uh-huh. We on some next shit with this. Get that bad man. Put it in pockets like a sack. Going downtown, see your man. And I ain't got time. Muy buenas a todos, gente. Aquí el Fricolombiano Retro. En esta ocasión les traigo la reseña y la comparativa de las diferentes versiones del que considero que es, para mi gusto, el mejor videojuego de los Vengadores. Y por supuesto, les estoy hablando de Captain America: The Avengers. ¿Qué? ¿Por qué ponen esa cara? ¿Esperaban otro juego? Este juego fue distribuido por Data East, Minscape Inc. y Marvel Entertainment. Antes de que Capcom popularizara en los años 90 los videojuegos con la licencia Marvel, hasta crear el crossover que todos conocemos, tanto este videojuego como el videojuego de arcade de los X-Men, distribuido por Konami, fueron los primeros videojuegos de Marvel en ser considerados muy buenos. La versión principal y la más conocida del juego es la de arcade. El juego presenta un apartado técnico muy colorido y con un diseño de personajes muy bien logrado y un buen dibujado en los escenarios, además de contar con melodías bastante heroicas y con un toque cartoon. La historia trata de que Red Skull pretende dominar al mundo y para esto recluta a varios supervillanos y les lava el cerebro para convertirlos en sus esclavos, porque ya saben, la lógica de los videojuegos clásicos basados en cómics clásicos. Porque saben, he convertido la luna en lo que yo llamo estrella de la muerte. ¿Qué? No, nada, Darth. ¿Cómo me llamaste? No, nada. Es aquí donde el Capitán Yankee y los vengativos justicieros de la Maravilla de Editorial deben interponerse a los planes de los malvados. El juego dispone de 4 superhéroes diferentes: el Capitán América, Iron Man, Hawkeye y la Visión. La mecánica del juego es la de un beat 'em up clásico de la época. Los controles son bastante fáciles, un botón de salto y uno de ataque, y a pesar de sonar como algo muy limitado, lo cierto es que disponemos de una gran cantidad de movimientos para nuestro personaje. Podremos cubrirnos de los ataques de nuestros enemigos, podremos correr o incluso podemos hacer embestidas a lo Golden Age. También podremos usar objetos que aparecen en el escenario para arrojárselo a nuestros enemigos, como piedras, máquinas expendedoras de gaseosa postobón. Además, presionamos los 2 botones de acción, usaremos la habilidad especial de nuestro personaje. El juego también cuenta con momentos en los que pasamos de un beat 'em up a un shooter, en el que estaremos volando, estaremos bajo el agua o en el espacio. También en ciertas partes de la partida aparecerán otros héroes que nos ayudarán si recogemos un ítem en específico. Como por ejemplo, Quicksilver nos dará un ítem que nos llena el contador de vida. Tanto Avispa como Namor nos ayudarán a vencer a varios enemigos en pantalla. Y Wonder Man usa su superfuerza para darnos un vehículo volador en el área de shooter. En serio, este personaje es una especie de Superman. Y en serio, esa es la gran ayuda que nos brinda. Pues vale. El juego cuenta con un número bien implementado de jefes, los cuales son enemigos de los Vengadores, como Claw, Ultron, Crossbones, Juggernaut, que por alguna razón tiene cabeza de pecera, el Láser Viviente, un Centinela que se confundió de franquicia, Red Skull y Mecha Skull, que no sé por qué, pero cuando lo veo, lo primero que se me viene en la cabeza es el Museo Bodies. El juego cuenta con una gran variedad de enemigos, como robots, bichos que saltan, enemigos que te someten a abrazo de Teletubby, entre otros más. Además,
El juego cuenta con una gran dificultad con la excusa de insertar muchas monedas y dejarte con los bolsillos vacíos. El punto más fuerte del juego es que pueden jugar hasta 4 personas y tanto Iron Man como Visión tienen la habilidad de volar y pueden realizar ataques a distancia, aún estando en el aire. Esta versión es, en mi opinión personal, la mejor, al ser la versión más balanceada, tanto en gráficos como en jugabilidad. Y a pesar de sus limitaciones para la época, me parece que el juego ha envejecido bastante bien, ya que a pesar de los años que tiene, sigue siendo igual de divertido. Ahora pasemos a la versión de Super Nintendo. The Avengers. En el apartado técnico, el juego es muy similar a la versión de arcade, pero con una calidad menor. Esta versión, al tener muchos más botones en su control, la habilidad especial del personaje se podrá ejecutar con un botón independiente al de salto con el de ataque. A pesar de que jugablemente es igual que el de la versión de arcade, en la movilidad el juego se siente algo tosco. Y no solo eso, sino que te quitan mucha cantidad en el contador de vida, siendo un juego mucho más difícil que el de arcade, aparte de que cuenta con pocos continuos. Además de que se le redujeron la cantidad de voces digitalizadas. Y varios detalles gráficos. En conclusión, si bien esta versión pudo ser la mejor junto a la de arcade por disponer de más botones y cada una de las habilidades de los personajes se usan de forma independiente, siento que le faltó pulir ciertas cosas como una mejor movilidad, pero aún así creo que hicieron una muy buena versión de la de arcade, aparte de que jugarlo en modo cooperativo se disfruta mucho más, a pesar de que en el juego solo pueden jugar 2 jugadores. De todas formas, les recomiendo este juego a los hardcore gamers. The Avengers. Para Sega Genesis, el juego tiene sus pros y sus contras. En primer lugar, y a diferencia de la versión de Super Nintendo, la movilidad aquí es mucho más fluida y manejable, además de contar con todas las voces digitalizadas de la versión de arcade. Pero siento que el apartado técnico que nos ofrece esta versión me pareció inferior al de Super Nintendo. No aparecen las viñetas tipo cómic que nos cuentan la historia del juego. En los escenarios faltan detalles gráficos. Y la música, si bien es la misma de la versión de arcade, su calidad es muy inferior. Además de que el mando de Sega Genesis, al disponer de 3 botones de acción, se pudo haber hecho algo similar a la versión de Super Nintendo. Pero, por otro lado, la movilidad del juego es fluida. En mi opinión personal, a pesar de que esta versión me parece una versión inferior a la de Super Nintendo, en el apartado técnico sigue teniendo una jugabilidad a prueba de bombas. Por lo tanto, sigue siendo disfrutable y entretenido. Pasando a la versión de Game Boy, nos encontramos a una versión que cuenta con más recortes que la versión de Sega Genesis. Aunque esto es más que notable, ya que al ser de una consola de videojuegos con una potencia inferior, tanto en el hardware como en los gráficos. A pesar de que sigue siendo un beat'em up y que cuenta con una perspectiva gráfica similar a las versiones anteriores, este juego se limita a ser un scroll lateral, ya que solamente podemos ir de izquierda a derecha y cuenta con uno que otro toque plataformero. Se echa en falta habilidades como correr o embestir a los enemigos, pero aún así dispone de la habilidad especial del personaje y jefes como el Sentinela y el jefe final no aparecen en esta versión, así como los héroes de apoyo, pero al menos cuenta con los destellos que aumentan el número del contador de vida. El juego tampoco cuenta con modo multijugador. Esta versión, sin ser mala, me parece la versión más floja. También está la versión de Game Gear, pero es prácticamente igual, solo que tiene color. Y eso es todo, amigos. La versión para NES de este juego
es muy diferente al resto de versiones, desde la historia hasta la mecánica. La historia trata de que el mandarín captura tanto a Iron Man como a Visión. Es aquí donde el Capitán América y Hawkeye deben rescatarlos y salvar a Nueva York del mal otra vez. Este juego es un plataformero de acción, en cada nivel con un personaje en específico. Los personajes en el transcurso del juego deben recolectar una gran cantidad de diamantes para poder pasar al siguiente nivel. En el mapa del juego puedes moverte por diferentes puntos del mismo para seleccionar el nivel o incluso volver a jugar los niveles anteriores. Y si logras juntar en un mismo mapa a los dos personajes y encontrar la letra A en la pantalla, podrás jugar en cualquier pantalla con los dos héroes al mismo tiempo, cambiando de personaje con el botón Select. Esto no solo le da mucha rejugabilidad al juego, sino también avanzar en el juego. El juego visualmente y para ser un juego de NES se ve bastante bien, con una buena paleta de colores y los sprites de los personajes están muy bien hechos. El juego ofrece además un modo versus, muy al estilo de los videojuegos de pelea, el cual no lo he probado, pero dicen que es bastante malo. Al vencer al mandarín, aparecerá en el mapa una nave espacial que te llevará a la luna y te encontrarás con Red Skull, que se convierte en un auténtico fisicoculturista de la WWE, con todo y sus calzones negros. Quizás un inconveniente con esta versión es que la música se vuelve repetitiva en ocasiones y su dificultad en ciertos niveles llega a ser un tanto frustrante. Aún así, esta versión me parece una buena alternativa de la versión de arcade y de las versiones en 16 bits. Y ya para concluir, este videojuego me parece un juego bastante bueno en sus diferentes versiones, destacando la versión de arcade, Super Nintendo, Sega Genesis y la de NES. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like, compártelo, deja un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Ah, y por cierto, si a ti no te llama la atención este videojuego y buscas un videojuego de los Vengadores más moderno, te recomiendo Marvel Ultimate Alliance y A Tomar por Saco.